Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia media Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 35 del Paper 7, que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alcayaspal y la profesora Rini Ghosh profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hacer un repaso por los módulos del 21 al 30. Módulo 21. Enseñar a hablar para que todos hablen. La enseñanza de una lengua no se limita a aprender la gramática y el léxico. Gran parte de la eficacia del aprendizaje reside en la capacidad de hablar en la nueva lengua. Desde la comunicación verbal, el aspecto oral Debe recibir una atención especial en todas las instituciones educativas, ya sea por la frecuencia de uso, siendo esta mayor que el de la escrita, como también porque la tradicional falta de sistematización de los procesos y formalizaciones en la enseñanza dentro de la comunicación verbal, el aspecto oral debe recibir una atención especial en todas las instituciones educativas, ya sea por la frecuencia de su uso como también por la tradicional falta de sistematización de los procesos y formalización de la enseñanza y el aprendizaje en este campo. En lugar de enseñar el alfabeto, es más recomendable enseñar a saludar y a dar información personal. El alumno puede proponer un juego de rol, algo de este tipo, una situación en la que dos alumnos se conocen en clase de español. Tienen que saludar, preguntar por el nombre y el apellido, Preguntar por el número de contacto, preguntar por la profesión y despedirse. La falta de motivación es uno de los aspectos que más se asocia con el fracaso escolar. Un estudiante desmotivado muestra menor interés por aprender, no encuentra utilidad a los conocimientos y en consecuencia rechaza las vías de aprendizaje que la escuela pone a su disposición. En el caso de los niveles iniciales, Dar las pautas de conversación sería lo más recomendable. Crear un contexto real en el aula de idiomas parece también lo más adecuado. Después de entender cómo funciona un grupo, intenta dar una oportunidad a los que tienen más miedo de hablar primero para que adquieran confianza. Las imágenes con leyendas son recursos útiles para las clases de conversación. Los alumnos necesitan conectar con cosas relacionadas. Los usos del marco de referencia comprenden la planificación de los programas de aprendizaje de lenguas en función de sus planteamientos con respecto al conocimiento previo y su articulación con el aprendizaje anterior, sobre todo en los tramos de contacto entre la educación primaria, el primer ciclo de secundaria, el segundo ciclo de secundaria y la educación superior o posterior, sus objetivos y su contenido. La planificación de los certificados de lenguas en función de la descripción de los contenidos de los exámenes, los criterios de evaluación sobre la base del rendimiento positivo más que de las insuficiencias, la planificación del aprendizaje independiente supone despertar en el alumno la conciencia de su estado presente de conocimientos, el establecimiento de objetos viables y útiles por parte del alumno, la selección de materiales y la autoevaluación. El teatro también es una forma interesante que ayuda a ganar confianza en comunicarse en una lengua. Con esto queremos desarrollar en el alumno los valores que desarrollaríamos en el alumno de un taller de teatro, es decir, la capacidad para comunicarse, la autonomía suficiente para crear mecanismos de interrelación con el resto. Módulo 22. ¿Cómo preparar el documento de planificación? La mayoría de los profesores encuentran dificultades a la hora de preparar la sesión de clase de L. La documentación para las clases es muy importante desde la perspectiva del programa de L. Es un instrumento mediador entre la teoría y la práctica. Es un instrumento integrador de los componentes que intervienen en la acción didáctica a fin de brindarle sentido a la unidad. Es un instrumento que posibilita al maestro anticiparse de manera reflexiva, creativa, flexiva y comprometida a su acción didáctica. Es un referente dinámico que orienta la evaluación y permite el reajuste o la modificación. Una buena planificación tiene que ser realista, que se pueda cumplir, flexible, que tenga en cuenta los imprevistos que puedan surgir para readaptarla cuando resulte necesario, puntual, comenzar siempre a la misma hora y equilibrada, repartir bien el tiempo para cumplir todos los objetivos. Una guía docente para los estudiantes o de aprendizaje es una herramienta que tiene varios usos. Sirve como vía de comunicación con estudiantes actuales o posibles futuros estudiantes con compañeros de cara a la administración y también es una herramienta que permite al profesor planificar su enseñanza. El tiempo es un factor esencial en todas las acciones humanas. Las personas necesitamos tiempo y específicamente dentro del campo del aprendizaje este adquiere un papel muy relevante. El tiempo aparece como un prerequisito esencial para el aprendizaje. Módulo 23. La inteligencia múltiple en la clase de L. No existen dos personas iguales, ni dos profesores, ni dos alumnos. Aunque seamos similares, somos diferentes y a la hora de adquirir una nueva lengua, la teoría desempeña un papel importante. Algunos alumnos aprenden los conceptos con rapidez y otros necesitan más tiempo o más repeticiones. Como docentes de L, sería recomendable expandir nuestro conocimiento sobre la teoría de Howard Gartner. Richard einstein y Charles Murray, en los años 90, a través de su libro The Bell Curve, dijeron que aunque es difícil, no es imposible cambiar la inteligencia de una persona. Gattner afirmó que hay criterios que nos ayudan a identificar las inteligencias múltiples en los seres humanos. El primer signo o criterio que Gattner usó fue un estudio de las regiones cerebrales dañadas. El segundo signo fue la existencia de sabios, niños prodigios y otras personas excepcionales. El tercero, la existencia de una o más funciones cerebrales que desempeñan una función esencial. El cuarto, un grupo definible de acciones que indican el dominio de las habilidades. El quinto, la verosimilitud a través de la evolución. El sexto, una susceptibilidad de la codificación de un sistema de símbolos. El séptimo, el apoyo de las tareas psicológicas que revelan que unas habilidades son o no son manifestaciones de las mismas inteligencias. Gattner inicialmente identificó siete inteligencias. La inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia corporal y kinestésica, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia naturalista y la inteligencia existencial. En este sentido debemos conocer a los alumnos y entender sus preferencias para que estén motivados y listos para aprender una lengua nueva. Módulo 24. Tareas Creativas y el plagio. A la hora de enseñar una nueva lengua en los niveles más superiores, es recomendable introducir tareas de tipologías diferentes a las anteriores. Hay que considerar tres puntos en la enseñanza, la investigación y la publicación. La definición de la integridad académica en algunas instituciones se basa en el compromiso de cinco valores fundamentales y en los principios que emanan de estos valores. Honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad. Plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Es tomar prestadas palabras o ideas de otros y no citar las fuentes de donde se extrajeron. Es importante, en este sentido, citar las fuentes y respetar los derechos de autor. A la hora de aprender una lengua extranjera, pasamos por fases en las que aplicamos una serie de estrategias creativas para desarrollar nuestro aprendizaje como por ejemplo aventurarnos y hacer conjeturas sobre el funcionamiento de la lengua meta. La referencia y la bibliografía desempeñan un papel muy importante en la clase de L y son un gran recurso de la misma. Módulo 25. Recursos creados por los alumnos. Muy a menudo se ha observado que los alumnos pecan de falta de confianza a la hora de comunicarse en la nueva lengua delante de terceras personas y a veces les cuesta escribir más allá de los ejercicios preestablecidos. El aprendizaje de la lengua no puede estar limitado a la enseñanza dentro de la clase y los alumnos del siglo XXI deben ser capaces de ofrecer mucho más y trabajar con la lengua. Cuando hablamos de aprendizaje activo, pensamos en aquel en el que el estudiante tiene que hacer cosas, aquel que tiene que estar caracterizado por la acción como motor del proceso pero ¿no encierra esta expresión cierta contradicción, al menos parcial? El alumno en el aprendizaje activo se mueve en el ámbito en el que dispone de mayor libertad de la que disponía en otros tipos de aprendizaje. El programa de aula virtual del español es uno de los mejores recursos disponibles que ayuda a hacer al alumno más independiente. Para que los alumnos participen en su aprendizaje a través de la toma de decisiones hay que cederle responsabilidad. Lewis dice que para promover la responsabilidad los educadores necesitan desarrollar expectativas claras para el comportamiento de los estudiantes, facilitar una estructura de aprendizaje que involucre a los alumnos en la toma de decisiones de la evaluación y promueva el trabajo de la habilidad, crea un clima motivador adecuado. Módulo 26, Marco común y plan curricular del Cervantes. El marco común europeo de referencia es un documento establecido con la intención de crear un estándar en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas europeas. El marco común europeo de referencia para las lenguas aprendizaje, enseñanza y evaluación forma parte esencial del Proyecto General de Política Lingüística del Consejo de Europa que ha desarrollado un considerable y bien fundamentado esfuerzo por la unificación de directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo. El marco es el resultado de más de 10 años de investigación exhaustiva llevada a cabo por un numeroso grupo de especialistas del campo de la lingüística aplicada. El plan curricular presenta un tratamiento sistemático de los materiales necesarios para preparar los objetivos y los contenidos de los programas de enseñanza del Instituto Cervantes pero asimismo se ha desarrollado con la idea de proporcionar una herramienta útil a los profesores de español de todo el mundo. Hay que tener en cuenta el componente gramatical, tres inventarios, gramática, pronunciación y prosodia y ortografía. El componente pragmático discursivo, que también está compuesto de tres inventarios, funciones, tácticas y estrategias pragmáticas y géneros discursivos y producciones textuales. El componente nocional, con dos inventarios, nociones generales y nociones específicas. El componente cultural, tres inventarios de referentes culturales, de saberes y comportamientos socioculturales y de habilidades y actitudes interculturales. Y componente de aprendizaje: un inventario de procedimientos de aprendizaje. Los seis niveles que se describen son el nivel A1 y nivel A2 en el primer volumen, el nivel B1 y nivel B2 en el segundo, y el nivel C1 y el nivel C2 en el tercero. Módulo 27. El programa L y los niños indios. El programa de L en la India ha estado tradicionalmente limitado a los adultos pero en los últimos años ha ganado mucha importancia entre los niños. La llegada de escuelas internacionales y el Instituto Cervantes a la India han contribuido mucho a mejorar el aprendizaje. En la actualidad, el programa L en la India tiene que prepararse para crear cursos dirigidos a niños, pero antes de crear el programa es importante conocer las estrategias que emplean los niños a la hora de adquirir una lengua. Los niños disfrutan del lenguaje dominando el sistema articulatorio y empleando palabras poco familiares, muchas veces como si estuvieran probando sus experiencias. Cada palabra nueva, cada sonido diferente es una experiencia nueva para ellos y la repetirán mil veces hasta aprenderla. El psicólogo educativo Dr. Roberto Rodríguez opina que desde el nacimiento y hasta los 12 años se desarrolla la maduración neurológica del aprendizaje. El ambiente de la clase desempeña un papel muy importante, enseñar palabras sin contexto puede ser peligroso y perjudicial porque los alumnos perderán el interés y la motivación. Por ejemplo, podemos considerar la explotación de un cuento que ya conozcan los alumnos en su lengua materna, hablar de las estaciones del año, los cinco sentidos, situaciones en el médico, en el restaurante, de compras, etc. Temas que traten en su propia clase de la primera lengua o ciencias, si el tema ya lo conocen, suelen sentir curiosidad en saber cómo lo expresaríamos en español. Los cuatro elementos. Características cognitivas de los niños como aprendientes. Gran habilidad para entender el significado. Gran creatividad en el uso de la lengua. Capacidad para el aprendizaje indirecto. Capacidad para la diversión y el juego. Es importante el papel de la imaginación. Gran capacidad y necesidad de interacción. Módulo 28. La teoría de Saussure. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. Se le conoce como el padre de la lingüística estructural del siglo XX. En su curso de lingüística general, propone como objeto de estudio de la lingüística el sistema abstracto de reglas que rige todo lenguaje. Denomina lengua a este sistema y lo distingue del habla. Saussure define el habla como las realizaciones individuales de la lengua, es decir, los usos que, por su variedad e individualidad, es imposible estudiar. La enseñanza de las estructuras sintácticas y morfológicas no ha mejorado en los alumnos la práctica de la escritura, la lectura y la oralidad. Debemos tener en cuenta, en este sentido, la lengua como instrumento de comunicación, la cuestión de la arbitrariedad lingüística, la organización de la lengua que favorece los cambios lingüísticos, el lenguaje formado por lengua y habla es un sistema de estructura conformado por elementos lingüísticos que tienen una relación con el todo y no significan nada de forma independiente. En curso de lingüística general, Saussure muestra un claro alejamiento de las ideas de su primera publicación Memoria sobre el sistema primitivo de las vocales indoeuropeas, puesto que recoge los siguientes conocimientos en sus páginas. La lengua es un instrumento de comunicación. Es importante ser consciente de la arbitrariedad lingüística. La organización de la lengua favorece los cambios lingüísticos. El lenguaje es un sistema, estructura, conformado por elementos lingüísticos que tienen una relación con el todo y no significan nada de forma independiente. El signo es el elemento lingüístico por excelencia, en él se encierran una imagen acústica, el significante, y un concepto, el significado. El valor del signo genera relaciones intralingüísticas. Módulo 29. Teoría de SP Corder. SP Corder, más conocido como Pitt Corder, fue un profesor de Lingüística Aplicada de la Universidad de Edimburgo. En 1967 presentó uno de sus artículos fundacionales de su corriente, The Significance of Learners' Errors. SP Corder recomendaba los siguientes pasos. Identificación de los errores en su contexto, clasificación y descripción de los mismos, explicación de su origen buscando los mecanismos o estrategias psicolingüísticas y las fuentes de cada error. En este punto entra la posible interferencia de la lengua materna como una estrategia más, evaluación de la gravedad del error y búsqueda de un posible tratamiento. En 1967, Corder establecía la diferencia entre ambos conceptos y especificaba que el error es una desviación que aparece en la producción verbal del aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera como consecuencia del desconocimiento de la regla correcta, error sistemático. Mientras que reserva los términos falta o equivocación para hacer referencia a los errores esporádicos que el aprendiente comete por lapsus, fallos o descuidos. Módulo 30. Portafolio para la clase de L. Según Lamberto Vera, el portafolio es una estrategia de aprendizaje que consiste en la recopilación de los trabajos que realiza el estudiante para demostrar sus esfuerzos, logros y progreso durante un periodo de clase. El portafolio se presenta como una alternativa a las estrategias de evaluación tradicionales que no permiten la identificación cabal de lo que el estudiante sabe o puede realizar. El portafolio, además, se basa en la negociación y en el intercambio comunicativo entre el profesor y el estudiante durante el desarrollo de la herramienta porque el profesor hace explícitos y puede negociar con el estudiante los criterios para evaluar el mismo. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.